Nosotros somos Ciudadanos por la Libertad y tenemos el compromiso también de no solamente estar estructurados, de estar trabajando, también tenemos el derecho de esparcir, de esparcimiento, de compartir con todas las personas. Hoy hemos invitado a los 7 directivos de cada distrito de Managua, a los municipales, a los departamentales, y también asistieron miembros del CEN a dicha actividad. Bueno, como presidente municipal de Managua, de C4L, ¿cuáles serían las próximas tareas que ustedes estarían realizando en Managua con los distritos? Nosotros estamos prácticamente trabajando, ya de hecho ya cumplimos con el plan de la organización de las directivas distritales. El siguiente plan que llevamos ahora a cabo y que ya estamos trabajando es la organización territorial. Para ello ya contamos con alrededor de un 48-50% de las juntas directivas territoriales ya creadas. Desde la base, Luis, ¿cómo se ve la unidad? Nosotros estamos trabajando como partido político, ¿verdad?, para fomentar la unidad, la organización y que la gente en Nicaragua nos vea como la verdadera y única opción para derrotar al sandinismo en las próximas elecciones. Pues excelentemente, la han sido recibida muy bien por todos los distritos, ¿verdad?, de Managua, los 7 distritos, los presidentes distritales, las juntas directivas distritales. Es un día de esparcimiento, porque no todo es trabajo organizativo. También es un momento de conocernos a fondo, secretario con secretario, presidente con presidente, y de esta manera unir más ese vínculo como familia de Ciudadanos por la Libertad. ¿Consideran que esta parte humana que están promoviendo ustedes fortalece también políticamente al partido? Claro que sí, lo fortalece, lo une más de cara a unas futuras elecciones, ¿verdad?, en este país. ¿Y esto se estará haciendo periódicamente o solamente por hoy? No, esto se hará periódicamente y aún así, pues más adelante lo concretaremos en diferentes territorios donde estaremos organizando las directivas territoriales de Ciudadanos por la Libertad también. Grado de organización lo hemos comenzado a tener con una fuerza lenta, pero ahí lo vamos. Nuestra población tiene miedo. Tiene miedo, pero nosotros vamos, así como estamos, vamos a voz para que integren a nuestro partido Ciudadanos por la Libertad. Ciudadanos por la Libertad es en estos momentos, hoy por hoy, una nueva mentalidad joven y joven asesorada por todos nuestros señores. Entonces ellos se van llevando la experiencia para que nosotros hagamos de este país una libertad y una democracia completa. ¿Por qué decimos completa? Porque la libertad es que tenemos que tener todos los nicaragüenses.